Si te gusta el fútbol y eres de Puerto Plata, no dudes en ponerte en contacto con Atlántico Fútbol Club en su escuela con categorías desde chupetines, prebenjamines, benjamines, alevines, infantil, cadete y juvenil. Podrás inscribirte por una cantidad de 1.000 pesos dominicanos y una mensualidad de 500. Llama al 829-330-9335. Repito, 829-330-9335. Las prácticas el lunes, martes, jueves y viernes de 4 a 5.30 pm. Únete a la Máquina Azul, Atlántico Fútbol Club. Llega el verano y quieres seguir practicando tu deporte favorito. Recuerda, tienes una cita. ¿Dónde? En la Escuela de Fútbol Campas Casio. Se inicia el Campafútbol de Verano 2019. Te esperamos del 24 de junio al 19 de julio. Prácticas en la pista sintética de las Arias de Santo Domingo. Llámanos al número 849-220-1295 y también al 809-769-7486. Recuerda, Escuela de Fútbol Campas Casio, donde los niños son felices. Buenas noches, señoras y señores oyentes de la voz Radio Reciban un cordial saludo desde Puerto Plata, República Dominicana, donde les saluda este seguro servidor, Xavier Cabalso, para hablar de fútbol dominicano, de esa jornada número 2 de la LDF 2019. Y como no, también del gustazo que nos llevemos en el día de ayer cuando nuestra U17 se clasificaba para octavos de final del premundial en Florida, Estados Unidos. Hoy tendremos un amplio abanico de invitados para hablar, como no, de fútbol dominicano. Estará con nosotros Erker Sánchez, el director técnico de la U17. También contaremos con Luciano Silva, director técnico de Delfines del Este. Seguidamente estará con nosotros Miguel Ángel Zazú, el director técnico de Atlántico Fútbol Club, que a día de hoy todavía no conoce la victoria en esta LDF, un punto en su casillero de los dos compromisos tenidos. El primero empataba ante el Pantoja aquí en Puerto Plata y caía derrotado en un ajustado y polémico encuentro en La Romana el pasado sábado por 3-2 ante Delfines del Este. Y digo polémico por una jugada que hubo ahí que nos van a aclarar ambos técnicos, en la cual se reclamaba gol de Atlántico Fútbol Club, los jugadores se quedaban parados y a todo esto parece ser que el juego no se paró y Delfines del Este aprovechó para avanzarse en el marcador, un marcador que empezaba ganando en el mismo el Atlántico Fútbol Club, pero que al final a la postre no valió ese gol en extremis de Burrito Arias y el partido se echaba en el balance favorable al conjunto de La Romana. Y como digo, vamos a analizar luego, de aquí unos instantes, esa jornada de la LDF con nuestro compañero Randy, que estará con nosotros para hablar de ese encuentro, ¿no? Porque, bueno, no solamente del encuentro que, perdonad, es que a veces a uno se le va la pinza porque tiene que estar tocando muchas teclas, ¿no? Hablaremos de la jornada de esta LDF, que al menos lo que se ha llevado a cabo es que se han conseguido pues 4 goles más que en la primera jornada. En la primera se conseguían 6, en esta segunda pues 10 goles han quedado en los casilleros de equipos, ¿no? Pero han habido partidos que han concluido pues con 0-0, por ejemplo el Moca Atlético de San Francisco, luego también concluyó con el mismo marcador Jarabacoa OIM, con un ajustado 0-1 en Barcelona Atlético Cibao, con un 3-1 ese... No, 3-1 no, 3-2 fueron. Ese Delfines del Este, Atlántico Fútbol Club.
y donde se vio mayor chance fue en el marcador de Pantoja con Atlético Villarreal, que hubo un diferencial de 3 goles, 4-1 concluía el resultado final en un partido que se adelantaba la Vega, que podía haber sido el marcador mucho más ajustado, pero que al final a postre los hombres del conjunto capitalino se llevaron ese importante triunfo por 4-1, que al fin y a la postre los encaraman en la máxima posición de la tabla clasificatoria, ya con cuatro puntos en su haber, ¿no? Lo estábamos comentando, que este partido era trascendental para Atlético Pantoja. De no conseguir los puntos en litigio, pues podían quedar ahí un poquito en entredicho, pero hicieron los deberes en un partido que, como os comento, se les complicó en demasía, pero que al fin y a la postre pues concluía con ese marcador. Seguidamente, luego, cuando estemos con Randy Gómez, vamos a analizar pues la tabla clasificatoria, vamos a analizar pues también esos marcadores con nuestro compañero, ¿no? Pero yo quisiera haceros unos comentarios, porque yo tenía la intencionalidad de, en nuestro programa de hoy, haber invitado a, entre hoy y mañana, ¿no?, en el transcurso de esta semana, pero hoy quería tener aquí con nosotros a un representante de San José de Oca. Prueba de ello es que casi bien la semana pasada alcancé un acuerdo para que ellos estuvieran aquí en nuestro programa y pudieran explicarnos, ¿no?, cómo fue la visita de la comisión normalizadora, ¿no?, a la asociación. Y luego también en el transcurso de la semana pues quería tener a otro representante de la asociación de Azúa, ¿no? Pero, señores, les tengo que decir que yo no sé si aquí a la gente se le sube los humos a la cabeza, o son muy susceptibles y tienen mucha sensibilidad en sus venas, porque por lo que nos comentaba un allegado a esa asociación de San José de Oca, parece ser que al representante que acudió a la visita de la comisión normalizadora, pues no le gustó mucho lo que dijo la comisión, y eso le ha hecho declinar nuestra invitación, porque no es el motivo más allá, y además la verdad es que tampoco me importa en absoluto, ¿no? Me preocupa de que haya gente, de que cuando nadie en este santo país, señores, les está prestando ni la más mínima atención informativamente hablando, y cuando hay alguien que intenta preocuparse del fútbol del patio, del fútbol que desde la base sabemos que tiene que ser el futuro de nuestro país, de ese fútbol que al fin y a la postre va a tener que tener la voz y voto para nombrar a nuestro comité ejecutivo, y ese comité ejecutivo evidentemente escoger y elegir al presidente de la Federación Dominicana. Cuando hay caballeros en ese fútbol base, de que no quieren entender las cosas y que se creen que son dioses, pues sinceramente a mí me la repampinfla esas susceptibilidades que ellos puedan tener y que puedan pensar, y considero de que así nos va en el fútbol dominicano, o nos ha ido en el fútbol dominicano, cuando tenemos representantes que no quieren exponer esas inquietudes y esas problemáticas que en las provincias existen, porque existen, y que se creen que son el culo del mundo, y que alrededor de ellos tiene que fluir la verdad o la mentira. Vaya siendo que le sea más cómoda o menos cómoda. Yo, como ustedes bien saben, en este programa he intentado, o intento por activa y por pasiva, y me da igual quien actúe en ellos, que hayan señores que opinen que sean de la corriente osirista, por llamarlo de alguna forma, porque de alguna forma los tienes que denominar, ¿no? Que llamen, que hablen, señores, que sean de la oposición, porque de alguna forma también los tienes que denominar. Lo que yo creo que es importante para el fútbol dominicano, que todo el mundo tenga cabida en este programa, y que a través de este programa
Pues los amantes del fútbol dominicano entiendan, sepan y lleguen a sacar sus conclusiones de todas estas cosas que suceden. Aquí es muy fácil el llegar a ¿cómo les diría yo? Mire, yo es que últimamente es que me duele la cabeza, me duelen los ojos de leer tonterías, gilipolleces e imbecilidades por las redes sociales cuando parece ser de que en el fútbol dominicano, fíjense ustedes con la cantidad de grandes problemas que tenemos, estamos llenos de juristas, estamos llenos de técnicos, estamos llenos de organizadores, estamos llenos de gente demasiado inteligente para los que normalmente padecemos, disfrutamos o vivimos el fútbol dominicano, que yo no llego a comprender cómo, habiendo tanto listo, el fútbol dominicano se encuentra en la situación que se encuentra. Sinceramente, más de uno se tendría que postular a ser presidente de la Federación Dominicana o presidente de la Asociación de Vecinos del Barrio o presidente de alguna asociación que si no existe que la creen para poder postularse a el organigrama de nuestra idiosincrasia de nuestro fútbol. Porque todo lo que se hace está mal, todo lo que se gestiona es incorrecto, cualquier noticia activa o pasiva se le busca la vuelta para encontrar la mierda, si la hay y si no la hay se crea. Y ante todo esto, uno se ruboriza y llega a pensar que cómo coño vamos a avanzar en este fútbol, que lo único que son lo único que muchos se preocupan de poner piedras a las ruedas para que se rompan y no avancemos. Yo como ustedes ven, en los últimos tiempos entro en las polémicas las justas y las cosas incorrectas que veo las intento analizar a través de los protagonistas de esas noticias, ¿no? O de esas suspicacias o de esas informaciones. Porque, vuelvo a repetirles, creo que es muy importante que la gente se explique de lo que está haciendo, de lo que no está haciendo y de cómo están sucediendo las cosas a pie juntillas. Aquí ya, de hecho, se presupone de que no se cumple ningún calendario. Se presupone de que aquí se están pasando todas las leyes por el forro de los caprichos. Se presupone de que aquí la comisión normalizadora, por ejemplo, va a durar 2 años. Se presupone de que hoy al exdirector técnico de la selección dominicana de fútbol se le tiene que pagar o está reclamando una cantidad de X miles de dólares y al cabo de las 24 horas, escasamente al cabo de las 24 horas, casi bien esa cantidad se duplica por dos, por parte de la misma fuente informativa. Aquí se presuponen tantas cosas y se dicen tantas chorradas que uno se ruboriza y inclusive se avergüenza en muchas ocasiones de dedicarse al mundo de la información. O al menos lo que hoy en día se entiende por el mundo de la información y por el mundo del periodismo. Yo no sé dónde ha salido tanto catedrático y tanto periodista barato en las universidades de mi país o en las universidades del resto del mundo. Sinceramente, lo ignoro totalmente. Lo ignoro. Pero le garantizo de que si en los exámenes que se han realizado en las universidades dedicadas al mundo de la información se tendrían que evaluar, el 90% de esos periodistas de bajo nivel que se hacen llamar comunicadores o como ustedes quieran en redes sociales no califican ni para escribir en el boletín de un barrio de gente analfabeta
que no sepan entender lo que están puesto en una letra al lado de la otra, porque a veces ni ellos mismos entienden lo que están intentando exponer a todos los que seguimos las redes sociales y a todos los que nos duelen las versiones e incomprensibles afirmaciones, no digo informaciones, afirmaciones que se vierten en esos mundos. Hoy en día la información es inmediata y trascendental. E irresponsable, añadiría yo. ¿Y por qué añado este último término? Porque aquí a nadie le importa si haces daño, si no haces daño, si estás jugándote con la dignidad de unas personas, si estás jugando con la dignidad de una entidad, si estás jugando con la credibilidad de una institución, si estás jugando, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí a nadie le importa una mierda nada, simplemente se buscan los 30 segundos de gloria, ¿eh? Y simplemente se está intentando el faltar el respeto a la honorabilidad de muchísimas personas. Eso para mí, como periodista, me horroriza, me ruboriza y me avergüenza de que muchos de esos señores que interactúan por redes sociales se hagan llamar lo que no son y se crean con un estatus que no tienen. ¿Y por qué digo esto? Pues porque cada opinión es súper trascendental. Ya podemos haber ganado la Biblia en verso, que aquí, al cabo de los 30 segundos, le damos la vuelta para decir que es que hemos ganado porque nos ha ayudado, yo que sé, un ente extraterrestre que estaba a favor del contraviento que venía de la marea del norte cuando se unía con la marea del sur. Manda cojones, manda huevos, y perdónenme la expresión, porque uno, como digo, siente total vergüenza de lo que en muchos casos se están virtiendo en redes sociales y lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí porque además transcurre el tiempo, transcurren los minutos y yo creo que tenemos que dar con la información puntual y básica a través de sus protagonistas. Les pongo un pequeño consejo publicitario y nada, en unos segundos estamos aquí con Erker Sánchez, el director técnico de los 17, y no se preocupen que al final del programa hablaremos de muchas más cosas de estas que yo le estoy intentando desdibujar en estos primeros minutos porque hay temática ahí, pero no me tengo por qué tirar 5 horas hablando de la misma mierda, porque yo creo que el fútbol dominicano hoy por hoy tiene fases las cuales son ilusionantes, fases, evidentemente que hay muchos problemas y que se están haciendo cosas muy mal. Pero algo se estará haciendo bien, digo yo. Algo se está trabajando, digo yo. Y no todo el mundo, en 4 meses que puede llevar la comisión normalizadora, puede regularizar la situación del fútbol dominicano. ¿Cuándo? Ni las asociaciones, ¿cuándo? Ni los clubes modestos de nuestro país se están preocupando de llevar a cabo la incorporación a las asociaciones. ¿Qué queremos hacer? ¿Unas elecciones para el comité ejecutivo de la federación en la cual no participen los clubes, en la cual no participen los jugadores, en la cual no participe el fútbol dominicano, en la cual las elecciones sean a través de dedo o en la cual nada más participen 3 o 4? ¿Eso es democracia? ¿Eso es una cosa bien hecha? ¿Eso es coger la responsabilidad por los cuernos? ¿Eso es que todo el mundo está trabajando a su mismo ritmo? ¿O es que también los clubes están durmiendo? ¿O es que también las asociaciones están durmiendo? Señores, trabajen, coño, trabajen. Regularicen su situación, háganlo con prontitud.
No esperen a que vaya la comisión normalizadora y les digan a ustedes, señores, han de incorporarse a su asociación. Coño, que lo sabemos desde el mes de enero, que hicieron un llamado a través de redes sociales. Hay señores que dicen que no les han llamado para acudir a una reunión que han convocado la comisión normalizadora. Yo les puedo garantizar de que el pasado día viernes estuve hablando con componentes de alguna asociación que eran visitadas y hoy me decían que no tenían conocimiento de esa visita. Y les he tenido que decir, ¿cómo que no tenían conocimiento si yo estuve hablando con ustedes? ¿O qué están esperando? ¿Una invitación personalizada cuando ustedes no están incorporados a su asociación? ¿Cuando ustedes no han solicitado la incorporación a la federación? ¿Cómo quieren que se les llame si no se sabe si existen ustedes o no existen? Se tienen que inventar su forma de contacto en la federación. Se lo tienen que llegar a imaginar que ustedes pertenecen a esa asociación. Si jamás se les ha visto ni por la asociación ni por la federación. Si no han mandado ustedes la documentación para solicitar su incorporación a la federación. ¿Qué coño estamos esperando aquí? ¿A quién coño estamos acusando? Pero no, aquí es mucho más bonito el escurrir el bulto, ¿eh? Y aquí todo el mundo es responsable, menos yo, que estoy en mi casa tocándome los cojones. Manda huevos, hombre, manda huevos. Como digo, les voy a poner un consejo publicitario y seguidamente tendremos a nuestro protagonista, a Erker Sánchez, con nosotros. Si te gusta el fútbol desde Puerto Plata, no dudes en ponerte en contacto con Atlántico Fútbol Club en su escuela con categorías desde chupetines, prebenjamines, benjamines, alevines, infantil, cadete y juvenil. Podrás inscribirte por una cantidad de 1.000 pesos dominicanos y una mensualidad de 500. Llama al 829-330-9335. Repito, 829-330-9335. Las prácticas el lunes, martes, jueves y viernes de 4 a 5:30 p.m. Únete a la máquina azul, Atlántico Fútbol Club. Llega el verano y quieres seguir practicando tu deporte favorito. Recuerda, tienes una cita. ¿Dónde? En la Escuela de Fútbol Campas Casio. Se inicia el Campafútbol de verano 2019. Te esperamos del 24 de junio al 19 de julio. Prácticas en la pista sintética de la Salle de Santo Domingo. Llámanos al número 849-220-1295 y también al 809-769-7000. 84-86. Recuerda, Escuela de Fútbol Campas Casio, donde los niños son felices. Bueno, pues estaba intentando hablar con Erker Sánchez y vemos que no está en, al menos en un sitio que tenga cobertura, porque Erker está todavía en la Florida, en Estados Unidos, ¿no? Y le estamos llamando por la línea de WhatsApp. Él tenía unos compromisos familiares o tiene unos compromisos familiares allí en unos días y posiblemente en estos instantes, aunque ya hemos estado hablando con él y se lo habíamos dicho, puede estar en algún sitio de que no tenga cobertura por internet. No obstante, pues intentaremos al final del programa de hablar con Erker Sánchez, y si no, hay más días que ollas y podríamos hablar con él en otro momento, ¿no? Vamos a pasar seguidamente a hablar con nuestro compañero, con Randy, ¿no? Y a ver, ahí tenemos a Randy Gómez. Vamos a ponernos en contacto con Randy para analizar con él, pues, bueno, esta jornada, como les decía, número 2 que ha tenido
esos marcadores que yo le avanzaba con anterioridad, ¿no? Muy buenas noches, señor Randy. ¿Cómo está usted, caballero? Todo bien, gracias a Dios. ¿Y usted, Javier? Pues encantado de tenerte de nuevo aquí en la sintonía de la Voz Radio RD, pues para analizar la jornada, la segunda jornada de la LDF. Randy, con unos resultados que yo diría que no sorprendentes, pero bueno, parecía que algunos partidos se iban a definir un poquito más, ¿no? Ahí tenemos un ajustado empate a cero entre Moca y Atlético San Francisco, Delfines del Este que ganaba por 3-2 a Atlántico Fútbol Club, que dentro de unos instantes tendremos a protagonistas de ese partido. Luego también un 4-1 de que Pantoja doblegaba a Atlético Vega Real en un partido que iniciaba ganando la Vega, pero que luego al fin y a la postre Atlético Pantoja pues puso su sello de gol. Jarabacoa, que concluía con 0-0 ante OIM, un equipo que debutaba en la competición y que no cogió el camino de la victoria, un equipo como OIM que está llamado a hacer grandes cosas en esta temporada, y Barcelona Atlético, que volvía a caer por la mínima ante el campeón, el Cibao Fútbol Club, por 0-1. Tu análisis de esta jornada, en la cual se consiguieron 10 goles, 4 más que en la primera, ¿cuál es? Bueno, para mi primer punto de vista, analizando el partido de Pantoja, bueno, era esperado, porque Pantoja tendría que salir a ganar, para mí, porque si no, o sea, Pantoja siempre ha sido uno de los grandes de pasar a estar en las primeras posiciones de la tabla. Pero comenzando con una derrota, con un empate con Atlántico, tendría que buscarlo a todos, si no, ya se pondría en duda todo su equipo. Y aunque la Vega comenzó dominando el encuentro, Pantoja siempre, nunca se tiró atrás y logró sacarle el resultado con goles de Bouciante en el minuto 24 de la Vega, de penal, dos de Darlin Batidas, uno de Pablo Marisi y otro de Nerling. Y así pudo Pantoja lograr. En el siguiente partido, en el que tuvimos con Atlántico Delfines, pues estaba escuchando sobre la polémica, donde se debió parar, no debió pararse, un partido un poquito que dejó sazón en los árbitros, vamos a decirlo. Pero también yo me estaba fijando en el encuentro, en el terreno de juego. Sabía hasta cuándo que nosotros vamos a jugar en una liga supuestamente profesional. Hasta cuándo los terrenos de juego, no tanto solamente el de Atlántico de Fines, sino también el terreno de Cibao, Barcelona. Hasta cuándo, supuestamente que somos una liga profesional, que a principio de hace mucho tiempo dimos o supuestamente dieron unos requisitos para los equipos, para lo mínimo que tenía que tener un estadio. Y mira, en el de los Delfines, o sea, la mayor parte se jugaba en arena, o sea, yo creo que ni grama había, y en el de Barcelona tampoco era la gran cosa, o sea, la mitad del campo se veía arena, o sea, ¿hasta cuándo? Yo creo que los equipos, ya independientemente de todo, hay que poner cartas en el asunto con eso, porque literalmente se ve un juego, aunque los equipos intenten jugar bien, se ve un juego feo, se ve un juego antiguo, se ve un juego que no es profesional, se ve una liga mayor, se ve una liga mayor. El gran problema que estamos teniendo con los estadios de República Dominicana que se están disputando la LDF, porque también yo he podido ver esta mañana unas imágenes de las que compartía nuestro compañero Luis Paulino, responsable del departamento de prensa de Moca. El Olímpico de Moca tampoco es que brillara con un gran aspecto, ¿no? Porque se ven muchos fallos en el terreno de juego, ¿no? Pero el gran problema en la mayoría de los estadios que hay en nuestro país es de que son estadios que pertenecen al Ministerio de Deportes, ¿no? Y entonces sí, exactamente.
El gran problema es de que claro, no se adecúan, no se invierte lo que se tiene que invertir en esos estadios y luego pasa lo que pasa. Aquí, por ejemplo, fíjense ustedes, en Puerto Plata, el Atlántico Fútbol Club hoy ha tenido que entrenar a las 2 del mediodía. Cuidado, a las 2 del mediodía. ¿Saben ustedes el por qué? Pues porque el resto de la jornada no había hueco para poder hacer los entrenamientos el equipo profesional, ya que estaba dedicado a otras actividades. A otras actividades que se producen en Puerto Plata, que yo no digo que no sean loables, pero a otras actividades que no se preocupan en absoluto del mantenimiento del Leonel Plácido, ¿no? Entonces hay cosas que sinceramente a uno se le caen los esquemas cuando aquí, por un lado, estamos exigiendo unas condiciones mínimas a los estadios, pero por otro lado, los responsables políticos de este país, que se tienen que preocupar por el bienestar del pueblo dominicano, se olvida totalmente de esas responsabilidades, ¿no? Sí, claro. Incluso en el mismo Leonel Plácido, el techado Fabián Rafael González, el de básquetbol, que está al lado, eso está de peligro. O sea, en un partido de fútbol, el techado se puede volar y puede causar un accidente, incluso a los mismos futbolistas que están al lado, están a escasos metros del Pablo Rafael González. O sea, sí, no sé en qué piensan los políticos de verdad del país, en qué piensan, no sé, la verdad que se le caen de las manos algunas decisiones que toman. Mira, yo que haces mención al multiusos de aquí que tenemos en Puerto Plata, hoy José Paliza, el senador de aquí de la provincia, hace un llamado al Congreso Nacional para reclamando la adecuación y la reparación de ese multiusos, pero curiosamente nada más hace mención al multiusos. También tiene que tener en cuenta el senador de que lo mismo le pasa al Leonel Plácido y al resto de instalaciones deportivas de Puerto Plata. Tenemos el estadio de béisbol que está totalmente José Briceño, que está totalmente abandonado, y así una tras otra las pobres instalaciones deportivas que tenemos en Puerto Plata, ¿no? Yo creo que los políticos se pondrán un poco las pilas cuando, ahora que llega el momento electoral, nos prometerán, como siempre, mentiras, porque no prometen otra cosa que puedan cumplir, y bueno, para sacar unos votos y que todo el mundo se crea esas barbaridades que dicen en precampaña y que luego automáticamente cuando llegan al poder pues se olvidan de ellas. Luego también hay una cuestión, Randy, de que fíjate tú, como vamos justos de tiempo por la parte de los cojones, se hace jornada intersemanal y empezamos la jornada la jornada número 3 mañana martes con un Atlético Vegarreal de Fines del Este. Continuamos el día miércoles con Atlético San Cristóbal Jarabacoa, OIM Pantoja y Atlántico Atlético San Francisco, y culmina ya para más tener el jueves a las 4 de la tarde entre el Barcelona Atlético y Moca. Fíjense ustedes de que había prevista una participación en la Copa Oro que no se va a producir. Vamos a tener ahí un mes de vacaciones cuando concluya el torneo de apertura, y yo no entiendo la necesidad de hacer estas jornadas intersemanales, la verdad. ¿Tú qué opinas? La verdad que tampoco le veo mucha lógica, ya que vamos a tener un mes, como tú lo dices, independientemente de que debimos estar en Copa Oro, pero eso es otro tema aparte. Vamos a tener un mes donde los equipos, como quien dice, van a dejar a perder el ritmo del partido. No es lo mismo foguearse con equipos y jugar 11 contra 11, que ya el ritmo de competición, o sea, los equipos van a perder su competición, su ritmo, me dejo entender. No lo veo aceptable para mí, para mi gusto. Y todavía estamos a tiempo en las grandes ligas, incluso en la Grande Liga de Europa, incluso a niveles se modifican fechas, pueden moverse fechas. Además que el torneo clausura, o sea, todavía ni siquiera ha sido planificado. No le entiendo por qué no lo podrían mover, digo yo.
Sí, está claro que hay cosas que no tienen ni pies ni cabeza, y estas son de las cosas que tienen fácil solución. Simplemente es modificar una fecha en los calendarios y no pasa nada en absoluto. Es que no tenemos por qué estar corriendo deprisa, yendo corriendo deprisa y corriendo, joder, que es la palabra. Luego, sí, luego sí. Sí, no, porque uno a veces se le va la pinza. No es que se le vaya la pinza, es que está en 40.000 sitios y no liga uno muy bien. Tú fíjate, una tabla clasificatoria encabezada por Pantoja con 4 puntos, Delfines con 4, señores, Cibao con 4, luego le sigue Atlético San Cristóbal, que no jugó en esta jornada, con 3, La Vega con 3, San Francisco con 2, Moca con 2, con 1 OIM, Atlántico con 1, Jarabacoa con 1, y sigue sin puntuar Barcelona Atlético. ¿Te sorprende alguna posición en esta tabla clasificatoria? Oh, pues claro, la posición de Delfines, aunque desde la temporada pasada, a mitad de temporada, después de que pasó lo que pasó, Delfines venía haciendo una excelente campaña la temporada pasada. Pero luego tuvo sus inconvenientes, que todo el mundo sabemos ya esa historia, pero en este inicio, aunque ganaron con un gol de polémica, por decirlo así, o sea, no se sabe si fue o no fue, si debió pararse o no debió pararse la jugada, en fin, ya el árbitro pitó, ya los puntos se sumaron y a los que se restaron. Los Delfines sí que salieron a buscar el partido, ya no son la cenicienta de la liga, por así decirlo. Pueden ganarle a cualquiera, tienen un DT importante que puede, por lo menos en las dos primeras, se las ha sabido mover con diferentes equipos. ¿Qué no le puede ayudar a los Delfines? El campo. Pero de que tienen, pueden dar la sorpresa. Y sí que me llama su posición. También veo a Atlético San Cristóbal con 3 puntos, aunque estamos en prematuro también. A lo que van son dos partidos, o sea, no hay mucha diferencia entre los equipos. Pero Atlético San Cristóbal lo veo ahí también en la pelea con la Vega, que ya perdió su primer partido, que todos dijeron en el primer encuentro que la Vega tenía su equipo, que la Vega no iba de robo porque ganó su primer partido, que no, que la Vega era campeón. Entonces ya estamos viendo que hay varios equipos donde podemos dar la sorpresa. Lo que está claro es que los transatlánticos están ahí, ¿no? Pantoja, Cibao, no quieren perder ritmo desde las primeras jornadas, no han perdido todavía ningún partido. Y curiosamente y sorprendentemente, pues ahí tenemos Atlántico, que con un puntito nada más, lo mismo que Jarabacoa, y bueno, yo diría de que Atlántico tiene una piedra de toque importante el próximo día miércoles en Puerto Plata, porque se enfrenta a San Francisco y los hombres de Miguel Ángel Zazú se tienen que empezar ya a postular camino a la victoria, ¿no? Claro, además que el torneo ahora ya no es tan largo, por lo menos la apertura. Ya tenemos que comenzar a apuntar, o tienen los hombres de Miguel Ángel, tienen que comenzar a apuntar. En esta liga de pocas jornadas, un descuido te puede dejar fácilmente de la pelea por los primeros puestos. Está claro que es así. Bueno, pues Randy, te dejamos aquí porque todavía nos quedan dos invitados en el transcurso del programa. Evidentemente volveremos a contactar contigo el próximo día jueves, que aún faltará un... No, ya no, ya los tendremos todos los partidos porque Barcelona Atlético juega a las 4 de la tarde para analizar esta tercera jornada y ya también de paso hablar de la cuarta, porque fíjate tú, no empezaremos con una cuando ya tenemos que estar preparando la próxima. Sí, que se disputa el día 13 y 14 de abril y te tendremos aquí pues para sentirte, escucharte y ver tu análisis de las jornadas. ¿Te parece? Perfecto, un placer seguir esperándonos y nos vemos el próximo jueves. Saludos a los entrevistados que vienen a aproximación. Vale, pues ahí se los daremos de tu parte y hasta la próxima, Randy. Muchas gracias. Un abrazo. Bueno, y les dejo pues rápidamente con un consejo publicitario, porque imagínense ustedes, van pasando los minutos y nuestros invitados ahí los tenemos para poder hablar con ellos. Nada, ahí tenemos ese consejo. Randy,
Fútbol. Si te gusta el fútbol y eres de Puerto Plata, no dudes en ponerte en contacto con Atlántico Fútbol Club en su escuela con categorías desde chupetines, prebenjamines, benjamines, alevines, infantil, cadete y juvenil. Podrás inscribirte por una cantidad de 1,000 pesos dominicanos y una mensualidad de 500. Llama al 829-330-9335. Repito, 829-330-9335. Las prácticas el lunes, martes, jueves y viernes de 4 a 5:30 p.m. Únete a la máquina azul, Atlántico Fútbol Club. Llega el verano y quieres seguir practicando tu deporte favorito. Recuerda, tienes una cita. ¿Dónde? En la Escuela de Fútbol Campas Casio. Se inicia el Campafútbol de Verano 2019. Te esperamos del 24 de junio al 19 de julio. Prácticas en la pista sintética de la Salle de Santo Domingo. Llámanos al número 849-220-1295 y también al 809-769-7000. 86. Recuerda, Escuela de Fútbol Campas Casio, donde los niños son felices. Buenas noches. Muy buenas noches, Luciano. Xavier Cadalso, ¿cómo tú estás? Estoy bien. Gracias por recibirme en esta sintonía de La Voz Radio. Es un placer para mí el tenerte aquí como invitado. Yo que agradezco la oportunidad. Muchísimas gracias a ti. Luciano, si te parece, vamos a hablar de ese compromiso del pasado sábado ante Atlántico Fútbol Club. Pero también me gustaría... Perdón, que estoy un poco griposo. Me gustaría que nos explicases tu llegada a Delfines del Este. ¡Hola! Sí, me gustaría que nos explicaras tu llegada a Delfines del Este, Luciano. Javier, eso. Sí. Sí, aquí quien habla es Átila, uno de los jugadores de Delfines. Yo voy a ayudar con la traducción, ¿ok? Perfecto. Pregúntale a Luciano que nos explique cómo fue su llegada a Delfines del Este. Sí, la llegada del profe a Delfines del Este se lo vio a través de mi persona. Ajá. Que yo año pasado he jugado la segunda división con San Judas, y entonces la directiva entró en contacto conmigo, como yo venía a jugar, para que conseguiste un entrenador de Brasil que conseguiste trabajar acá en República Dominicana. Uh-huh. Y entonces lo presenté a de la directiva y ahora está aquí haciendo su trabajo. Perfecto. ¿El proyecto que él piensa realizar en Delfines cuál es? Sí, bajar más la bola. Sí, él quiere que se cambie la metodología del fútbol de acá. Él quiere que se trabaje con el balón más el piso, y que el equipo se juegue con más cadencia en el balón, y tener el placer del equipo tener el balón en los pies. Uh-huh. Jugar, o sea, practicar ese tipo de juego que quiere Luciano en un terreno de juego como el de la Romana es muy complicado, ¿no? Sí, pero él le dice que en Brasil ya he trabajado en cancha mala, y que eso no se hace diferencia. Si los jugadores aceptan lo que él está hablando, se va a hacer eso en la cancha que estaremos jugando. Uh-huh. Pero tocar el hacer el buen toque de balón en un terreno de juego que no acompaña es difícil, ¿no? Sí, muy difícil. Uh-huh. Pero él está siempre que posible pide que el intenta. Uh-huh. Que va a haber errores, pero que intenta hacerlo mejor. Uh-huh. Luego, también me gustaría que nos explicara cómo está viendo la Liga Dominicana Profesional. ¿Cómo usted está viendo la Liga Dominicana? El futebol está muito ainda... É o quinto ano de liga e melhorou bastante a qualidade.
mas podemos melhorar mais, fazendo um futebol mais de base, sub-20, um campeonato sub-20, um campeonato sub-17, para dar mais garantia às outras às equipes de cima a ter jovens com qualidade futuramente, para melhorar a qualidade da liga. Es ya una buena señal de que Delfines del Este, la segunda jornada, está arriba en la tabla clasificatoria con 4 puntos y está postulándose a ser un equipo importante, ¿no? Entonces, el time está se viendo bien, por eso que está se colocando importante. Conseguimos implantar una metodología diferente de trabajo y algunos jugadores compraram a ideia de conseguir fazer um trabalho de botar o balão no piso e mostrando que não tem diferença. Jogamos com amor, jogamos com prazer e fazer um futebol bonito para tentar mudar essa história de pilotaço. Aí, de tentar ajudar a Delfim a chegar numa posição que a gente almeja ser campeón. Quien vio el partido el pasado sábado de Delfines Atlántico, dicen de que fue un partido intenso y muy entretenido. Sí, que la gente, todos están comentando por ahí que se vio un partido bueno, de muy buen fútbol, que queremos hacer mucho y, fútbol, y la intención del profe es que hace eso mucho más veces, conseguir con que a cada juego la equipo se logre más y que esté con el fútbol mejor. ¿Con qué posición se contentaría el profe de concluir este torneo apertura? Campeón. La intención de él es siempre ser campeón, es lograr los campeonatos. Eso es lo que quiere. Sí, bueno. Ya entra, él le dice que en todo torneo que entra siempre que para llegar... Respetando todos los equipos, pero intentando llegar lo más lejos posible. ¿Está recibiendo de la parte de la directiva todo aquello que le ha solicitado para poder hacer un Delfines campeón? Sí, la directiva está tirando todo el agua. Está tentando, pero puede mejorar. Sí, lo que le dice que la directiva está haciendo lo que puede y que sí, a cada día está se pidiendo, está se mejorando las cosas. Porque eso también, él está trayendo cosas de allá y pasando para que la directiva se salga con las cosas buenas y se puede ayudar al equipo a llegar a lograr algo bueno. Sabemos que la mentalidad del jugador dominicano es un poquito complicada, ¿no? ¿Le está costando mucho adaptar al jugador de República Dominicana, al nativo de aquí, a su forma de trabajar? Fala que yo... Fiz uma avaliação e só escolhi jogadores que compraram a nossa metodologia. Sim, em la llegada de los jogadores nativos acá, el profe ha hecho como prueba, várias pruebas con muchos jugadores y se aceptó los jugadores, no que tenga tanta cualidad, pero que escuchen que él está hablando y se lo ponga a hacer en la cancha lo que él lo pide. ¿Tú me entiendes? Sí. ¿Él está contento con la plantilla que tiene o va a realizar más incorporaciones? Se você está contente com a equipe que você tem ou se vai fazer? Cada dia, fala aí, que a gente que vem jogador melhor, a gente está satisfeito com a equipe, mas sempre está aberto que se venga jogadores buenos e que se agregue a equipe. Ele ha solicitado a la directiva de Delfines del Este que intenten adecuar el estadio de la Romana lo antes posible. Sí, ya hay solicitud de eso y la directiva está trabajando para hacer la mejora posible. Ya están trabajando eso y hay gente trabajando ahí en la cancha. El próximo encuentro, el mañana martes, ante Atlético Vega Real, un partido complicado, ¿no? Sí, muy complicado. Respeitamos a equipe, mas vamos em busca dos 3 pontos. Sim, é um partido complicado. Ele ha mirado esse jogo de Pantoja e a equipe de La Vega, pero que vai respeitar o equipo, pero chegar em jogo e fazer o melhor que a equipe de nós pode fazer. Em busca dos 3 pontos.
y siempre va en la busca de los tres puntos. Es importante de que sea así. Pues os agradezco de verdad la gentileza que habéis tenido con mi programa, con mis oyentes. Seguiremos en contacto. Te agradezco a ti la intermediación que has hecho para traducir las palabras del profe, aunque se le entiende perfectamente cuando él habla. Y os invito a estar en nuevos programas para seguir palpando la actualidad de Delfines del Este. Bueno, agradezco. Sí, el profe está muy grato con la oportunidad de estar hablando del equipo, que está siempre a la disposición para cuando usted necesita de algo. Lo sé, porque además es muy gentil, porque nos escribimos, hablar no habla español, pero sí que escribe español, y nos escribimos bastante para estar en contacto. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Sí, igual y buenas noches. La voluntad de él es hacer el fútbol dominicano siempre mejorar. Sí, es que el profe que está llegando, Alindo está haciendo esa cosa con el equipo, es siempre de estar haciendo lo mejor para que el fútbol de acá, de la República Dominicana, se ponga más grande. Seguro que así será, porque con profesionales como él avanzamos. Muchísimas gracias. Sí, igual. Vale. Abrazo. Vale, pues ahí teníamos a Luciano Silvano hablando con nosotros a través de un jugador que ha hecho de traductor. Sin duda, agradecer la gentileza. Perdonar, pero chicos, tiene uno un gripazo impresionante y a veces le da unos ataques de tos increíbles. Menos mal que se me ha calmado un poquito, pero ha llegado un momento que yo creía que estaba más para allá que para acá, pero bueno, es lo que tiene en ocasiones esto de la radio, que lo que utilizas es la voz y te dan los ataques que por Dios, es impresionante. Pero bueno, espero de que se nos vaya esta gripe que a muchos nos está acuciando en estos días. Os dejo con un consejo publicitario y vamos a hablar con el segundo actor de la película, Miguel Ángel Zazú, que tuvo que sufrir en sus carnes la derrota de Delfines del Este, y no solamente la derrota, sino los grandes inconvenientes que tuvieron que padecer. Yo tengo que comentaros de que he estado hablando con responsables de Delfines del Este, ¿no? Y ellos admiten todas estas cuestiones de que tienen el estadio de carencias, ¿no? Y están intentando subsanarlas, ¿no? Lo han intentado por activa y por pasiva, solicitando los cambios de sede, y no han sido admitidos. Yo también os tengo que decir que he estado hablando con representantes de la LDF y quería entender el por qué se había autorizado ese partido en las condiciones que estaba en la cancha, ¿no? Las explicaciones que dan, que no son, para mí, no son muy lógicas, ¿no? Son de que se tiene que respetar la sede donde se ha dado la franquicia, ¿no? Y que, bueno, ya es un privilegio y un honor que se esté jugando en la Romana y que se haya rescatado el fútbol en la Romana, lo cual, pues bueno, todos felices y todos contentos, ¿no? Pero lo que no se puede hacer es que si el estadio de la Romana no está en condiciones, es hacer la práctica ahí y que con profesionales que se juegan sus piernas y con equipos que se están jugando sus dineros, ¿no? Porque sí, de agradecer a la Romana que haya cedido estas instalaciones para Delfines del Este, pero ni Delfines del Este ni ningún equipo de la LDF, al no ser propietario de las instalaciones, son corresponsables de cómo se encuentran en el estado que se encuentran, y Prau hacen, bastante hacen, de intentar luchar para que se pueda practicar el fútbol. Ahí está pues el esfuerzo que ha hecho Barcelona Atlético. Mi compañero Randy hacía un comentario sobre el estadio del Parque del Este, pero madre mía cómo estaba el Parque del Este hace dos semanas. El partido que se vivió entre Barcelona Atlético y Cibao todavía se podía practicar, porque bueno, se ve, al menos en las imágenes que yo he visto, se veía el estadio medianamente bien, ¿no? Y son esfuerzos que está muy bien que se hagan, pero los que los tienen que hacer, señores, se esconden para no gastarse un peso. Pero bueno, ahí está. Como digo, vamos a poneros un par de consejos publicitarios y nada, en segundos estamos aquí con vosotros. Grande.
Si te gusta el fútbol y eres de Puerto Plata, no dudes en ponerte en contacto con Atlántico Fútbol Club en su escuela con categorías desde chupetines, prebenjamines, benjamines, alevines, infantil, cadete y juvenil. Podrás inscribirte por una cantidad de 1.000 pesos dominicanos y una mensualidad de 500. Llama al 829-330-9335. Repito, 829-330-9335. Las prácticas el lunes, martes, jueves y viernes de 4 a 5.30 pm. Únete a la Máquina Azul, Atlántico Fútbol Club. Llega el verano y quieres seguir practicando tu deporte favorito. Recuerda, tienes una cita. ¿Dónde? En la Escuela de Fútbol Campas Casio. Se inicia el Campafútbol de Verano 2019. Te esperamos del 24 de junio al 19 de julio. Prácticas en la pista sintética de la Salle de Santo Domingo. Llámanos al número 20-1295 y también al 801-486. Recuerda. Hola. Muy buenas noches, señor Miguel Ángel Zazú. ¿Cómo está usted? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Javier. Un gusto. Por suerte, acá estamos todo tranquilo. Tranquilo, relajado. Ya habéis acabado lo que es la práctica, ¿no? Porque entrenabas hoy a las 2 del mediodía, ¿no? Sí. Hoy entrenamos, o sea, bueno, enfocado en la fecha del día miércoles, ¿no? Que es muy importante para nosotros y para todos los equipos. Y bueno, el campeonato está transcurriendo muy parejo, lo que entiendo yo. Estamos comentando hace unos instantes con Randy, nuestro compañero, de que el partido del miércoles se os ha convertido en vital, ¿no? Ante Atlético San Francisco, que venís de una derrota ante Delfines y un empate ante Pantoja, por lo cual ganar a San Francisco se supone la victoria sí o sí, ¿no? Sí, es importante. Es importante que el equipo funcione, es importante que encontrar el rumbo, el inicio. En ese sentido, yo creo que tenemos que aprobarla, sobre todo quedarnos con una buena imagen, ¿no? Que de hecho con Pantoja, dentro de las dificultades que nos presentó, lo habíamos hecho. Y bueno, el fin de semana fue un partido atípico. Ya hemos jugado en esa cancha en el 2018, en el mismo campo de juego, con unas condiciones medias parecidas y ya es imposible jugar fútbol, ¿no? Fue muy irregular todo lo que sucedió. Hubieron una cantidad de errores de ambos equipos que podía haber generado en un montón de goles. La pelota picaba y el jugador la quería dominar a la altura del botín y le pegaba en la rodilla o en la mano. Hubo una cantidad de infracciones, la verdad que muy muy irregular, una verdad que una pena, un campo en estas condiciones, que se tuvo que jugar un partido con una liga que pretendemos que vaya en crecimiento, ¿no? En ir mejorando cosas. Sea un punto de partida para que se revise esa situación, ¿no? Porque los protagonistas lo sufrieron mucho, ¿eh? Fue muy difícil. Yo no puedo a veces profundizar en un análisis con los futbolistas desde el momento que el campo de juego está así, ¿no? Yo ayer tuve una charla con respecto a la actuación y al desarrollo del partido, y los futbolistas me dijeron es imposible moverse dentro de ese ámbito. Uh-huh. Lo que pasa es que además vosotros vivisteis, yo diría que dos partidos, ¿no? El previo en el cual pudisteis ver todas las deficiencias que tenía el estadio de la Romana, en el cual, pues bueno, el piso, por llamarlo de alguna forma, no estaba en condiciones. Luego os encontrasteis con unos vestuarios que tampoco reunían las condiciones sanitarias adecuadas. También, bueno, no tenían las redes para las porterías. Total, visteis una previa muy, muy complicada, ¿no? Y luego un partido en la cual la actuación arbitral tampoco fue la mejor, ¿no? Porque hubo una decisión
de un gol que vosotros reclamabais, que no se paró, que yo diría aquí falta de picardía también de tus hombres, que reclamaban el gol, se quedaron todos parados y en ese contragolpe venía el gol que avanzaba Delfines, ¿no? Pero bueno, unas decisiones que tampoco estuvieron muy de acuerdo con lo que pasó en el terreno de juego por parte de los colegiados, ¿no? Según me han comentado, ¿no? Sí, bueno, empezando, yendo por parte, es muy difícil jugar fútbol de esa forma, ¿no? Se hace complicado. Uno juega básquetbol y se juega en un piso que esté parejo, que pique bien el balón. Se juega béisbol y tiene que haber un campo plano, ¿no? Con irregularidades para que los beisbolistas puedan moverse con naturalidad. Y bueno, y nosotros que tenemos que un elemento que ni con la mano la podemos controlar, sino con el pie al ras del piso y con una irregularidad, sí, es muy difícil. Se hace muy 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 difícil poder practicar un buen partido de fútbol, ¿no? Eso es categórico. Más allá después que cada uno tenga el planteamiento que tenga, los merecimientos que tengan, acá no vamos a cuestionar ni el resultado ni nada, sino que estoy haciendo un análisis de lo que es practicar fútbol en ese tipo de terrenos y se hace complicado, es una realidad. Por ahí con eso me voy a quedar, ¿no? Uh-huh. Con que después de mucho tiempo nos toca perder. Yo manejando estadísticas de años anteriores y bueno, en algún momento tenía que llegar, pero a veces uno no tiene que aceptar las condiciones, ¿no? Yo trabajo para un club y bueno, me debo para eso y bueno, tengo que enfocarme en lo que es la preparación de los futbolistas y del equipo y buscar el objetivo. Pero sí, bueno, se hace muy muy comprensible que a veces esas irregularidades te cuestan, es difícil porque uno prepara otra cosa, uno se mueve en otro ámbito, no la verdad que en ese sentido es muy, yo calculo que ni Delfines debe haber entrenado, no, creo yo, no sé, no estoy al tanto, ¿no? Pero estaba en unas condiciones intratables, no se podía jugar, ¿eh? Una cosa que yo te lo cuento, otra cosa es sufrirlo, porque uno trabaja en un aspecto anímico, psicológico, más allá del futbolístico, ¿no? Y con el grupo de futbolistas, y cuando uno va y nosotros nos fuimos el día anterior a hacer el reconocimiento del campo, ingresamos y vimos eso, yo creo que algunos argumentos se quedan de lado, porque es la desmotivación, yo calculo, para muchos futbolistas, ¿no? Uh-huh. Cuando veníamos en el bus de regreso, lo que más nos conformaba era que no hubo grandes contusiones. A los 20 minutos nosotros concretamos el gol y el delantero nuestro cabecea, entra, ingresa al arco y cae arriba una piedra y no lo pudo usar más. El chico quedó totalmente dolorido en la zona de los glúteos, del coxis, un hueso ahí que se le inflamó y bueno, estuvo así, terminó el primer tiempo como pudo y el segundo tiempo a los 10 minutos lo tuve que reemplazar. Entonces, y no lo golpeó nada, él se golpea con el piso y bueno, y era un piso que no estaba en condiciones. Uh-huh. Eso sí, no, espero que no. En estas cosas yo soy muy frontal y digo lo que digo y lo digo con quien se lo tengo que decir y tenemos que aceptarlo. Yo lo que no llego a entender, sí. Zazú, es como un entrenador profesional como tú eres, llevando a jugadores profesionales que tienes muchos dentro de tu plantilla, permitís el jugar un partido en ese terreno de juego. Es que no lo entiendo, porque normalmente en una liga gestionada, bien gestionada,
ese partido se tiene que suspender sí o sí. Y no llego a entender, está bien de que juguemos siempre con la benevolencia del contrario y tal, pero es que el contrario tampoco tiene ninguna culpa porque había solicitado el cambio de sede de ese partido, incluso había pedido jugar en Puerto Plata. Y no llego a entender cómo los profesionales nos plantáis y decís que no juegues el partido. Y lo que es curioso de que en los colegiados del encuentro y el comisario de la liga también permitan que se juegue ese partido. Es que son una serie de incongruencias en fútbol profesional, perdón, incomprensibles, ¿no? Sí, bueno, si no, claro, uno si tomaría decisiones, esto se tendría que haber analizado antes y bueno, sí, tomar una decisión, pero yo no tengo esa potestad y me gusta construir, pero de esta forma, por eso lo hablé antes con quien lo tenía que hablar y lo hablo ahora, como Dios quiera se tome conciencia y bueno, hayamos sido los sacrificados nosotros que de exponernos a esto y después, bueno, que ahora se modifique porque no está en condiciones por ahora y en ese sentido tenemos que buscar lo óptimo. Creo que se lo dije en alguna entrevista, Javier. El futbolista es el protagonista de todo esto. Yo sé que hay dueños de los clubes, hay un ente que regula, que es la federación, un ente que regula, que es la liga. Entonces uno siempre quiere apoyar, aportar lo que sea necesario, lo que está al alcance de cada uno para ir creciendo entre todos. Pero tenemos que tomar conciencia que los protagonistas en definitiva son los futbolistas y tenemos que darle un servicio de comodidad para que se puedan expresar y manifestar dentro de un campo de juego. Y si no, después, bueno, no pretendamos esa competitividad a grandes niveles, a nivel internacional, que se vea un mejor fútbol jugado por abajo, al ras del piso, con jugadas, con lindas jugadas, con lindos goles, sino que es todo más confuso, más trabado. Sí, yo, mis jugadores querían arrancar con el balón, con pelota dominada, querían hacer un cambio de ritmo, y llevaban la pelota al ras del piso y la dominaban con el empeine, la segunda dominada ya era con la rodilla porque la pelota iba picando, saltando, se frenaba. No, era muy complicado. La verdad que muy irregular las condiciones para jugar un partido de fútbol de ese nivel, ¿no? Sazú, llevamos dos jornadas de esta LDF 2019. ¿Algún equipo te está sorprendiendo gratamente y hay algún equipo que te está... ¿te está desilusionando porque por su juego y por sus resultados? Yo entiendo que hay dos equipos que ya en la previa se sabía y uno es conocedor, hace unos años que está acá, esta va a ser mi tercera temporada y bueno, Cibao, Pantoja, Cibao están por encima, eso es una realidad, por estructura, por lugar de entrenamiento, por condiciones de su campo de juego, dónde ellos juegan, cómo se preparan, y después estamos todos muy parejos. Después estamos todos muy parejos por cada uno ha buscado su característica, su refuerzo, el entusiasmo y la ilusión de cada entrenador. Yo entiendo que habiendo visto ya dos fechas y prácticamente vi casi todos los partidos, los compactos, las imágenes, las conformaciones de los equipos, está bien parejo. Así que está bien interesante. Y bueno, y Pantoja y Cibao son los equipos que tienen mayor plantel, mayor cantidad de banca, mejores condiciones de entrenamiento. Entonces eso también provoca una mejor vida en su juego. Poder practicar lo que van a jugar y dónde van a jugar, y entonces seguramente se tienen que acomodar en algunos campos de juego como todos, pero si vos tenés la cantidad de partidos en tu campo y en buen campo y practicás en esos campos, bueno, vas a tener ya por lo menos un equilibrio, una regularidad de juego, una seguridad en el manejo del balón. Y más allá de la jerarquía de los grandes jugadores que tienen. Uh-huh. Entonces,
ahí, por ahí pasa la cosa. Después están todos parejos, está bien interesante el campeonato. Me gusta el que tenga mayor fuerza mental, anímica, es el que va a llegar a ocupar esos lugares de clasificación. Pues Miguel Ángel, te agradecemos mucho, como siempre, tu gentileza con nuestro programa, con nuestros oyentes, y seguimos en contacto. Nos vemos el próximo miércoles en el León El Plácido para ver ese interesante partido entre Atlántico y San Francisco. Sí, va a estar, yo entiendo que es un partido importante para los dos. Ahora se empiezan a enfrentar, ya hay enfrentamientos directos, me refiero que estamos muy juntos en la puntuación, entonces el que vaya sumando, el que va marcando diferencia fecha tras fecha. Así que un abrazo grande, Javier, y Dios quiera despacito todas estas cosas sirvan para ir mejorando, ¿no? Esa es la intención, porque uno trabaja en este ámbito y quiere lo mejor para todas las instituciones y para que esto vaya creciendo, y Dios quiera, bueno, podamos dar ese salto de calidad. Y si tenemos que quedarnos con 5 o 6 estadios que son los que están en condiciones, bueno, no es nada descabellado. Yo dirigí en Ecuador y utilizábamos, nosotros teníamos nuestro estadio, utilizábamos el Atahualpa de Quito, y lo utilizaba la Católica, lo utilizaba el Deportivo Quito, lo utilizaba el Nacional, lo utilizaba Aucas, y no está nada descabellado que se pueda utilizar más el Félix Sánchez, que se pueda utilizar más el estadio de Cibao, más el estadio de Moca, que el de La Vega se ponga en condiciones y se puede utilizar más, y los que no están en condiciones, bueno, utilizaremos eso. Me olvidaba del Panamericano, que es muy bueno, ahí tenemos 5 o 6 estadios, bueno, si no hay otro, jugaremos en eso, si está dentro de las normas de convivencia de todas las ligas. Pues así veremos qué es lo que va sucediendo y a ver cómo la LDF va pasando su preinspección. Muchas gracias, Miguel Ángel, y lo dicho, nos vemos el miércoles. Un abrazo, Javier. Bye, muy bye. Amable, gracias. Sí. Abrazo. Bye. Bueno, y ahí teníamos a Miguel Ángel Zazu, el director técnico de Atlántico Fútbol Club. Y señores, son las 21:11 de la noche, ¿no? Nos hemos comido ya en 11 minutos el programa, ¿no? Pero como yo les decía al inicio del mismo, hay temas que me gustarán seguir tratando en los próximos días, ¿no? Seguiremos hablando de ese lío que hay, como yo les argumentaba en redes sociales, ¿no? De los postulantes a periodista barato, ¿no? Y los postulantes a medio comunicador barato. Iremos hablando de todo eso y de esos que exigen tanto a cambio de nada por palabras casi bien vacías, ¿no? Lo iremos todo comentando. Pero también seguiremos comentando esa inocuidad de algunos clubes que también se quejan de no ser llamados a las convocatorias de la comisión normalizadora y que eximen su responsabilidad al no incorporarse a la asociación que pertenecen. Siempre no se preocupen de que estamos en un país que excusas buscamos las máximas posibles para poder intentar esconder la incapacidad que muchos tienen en cualquier tipo de campo, ¿no? En cualquier tipo de aspecto. Y aquí el responsable siempre es el que tenemos enfrente, y nosotros jamás, jamás, porque además, como estamos capacitados para criticar, estamos capacitados para exigir, estamos capacitados para todo, menos para ofrecer y menos para cumplir. El resto, que lo hagan los demás, pero nosotros aquí, 3 pasitos por detrás para poner los puntos sobre la I a todo aquel que se mueva o intente moverse para hacer algo positivo o negativo, pero para hacer algo. Yo desde mi posición intentaré sesgar cualquier iniciativa que se pueda promover en lo que se me ponga a la derecha o a la izquierda. Lamentablemente, señores, con esa idiosincrasia es difícil la evolución y es difícil el poder avanzar. Pero así nos ha ido y lamentablemente así nos puede ir en un futuro si seguimos exigiendo responsabilidades y no dando ninguna
ningún paso adelante por parte de nosotros. Ante todo, les ruego sepan disculpar esta tos asquerosa que estoy teniendo durante todo el programa. Os dejo ya. Mañana recordar que tenemos un punto y seguido a esta información. Tendremos protagonistas. Veremos si alguien se digna de estos clubes o asociaciones para hablar con nosotros. Hoy ha sido curioso, con un equipo de los llamados modestos, que he intentado, tener aquí en antena. La contestación de ellos ha sido de que toda la información que yo le estaba solicitando estaba en su página de Facebook. Manda huevos. Así vamos a evolucionar, así vamos a postular a ese fútbol de patio, así esos aprendices de dirigentes de pequeñas entidades van a tener la voz y el voto para elegir a ese comité ejecutivo de la provincia, para elegir a ese comité ejecutivo de la federación, para elegir a nuestro presidente de la Federación Dominicana de Fútbol. Anda ya. Vamos, venga. Mañana nos vemos aquí a partir de las 8 p.m. Reciban un cordial saludo de este que les habló Xavier Caralso. Bye bye, hasta mañana. Si te gusta el fútbol y eres de Puerto Plata, no dudes en ponerte en contacto con Atlántico Fútbol Club en su escuela con categorías desde chupetines, prebenjamines, benjamines, alevines, infantil, cadete y juvenil. Podrás inscribirte por una cantidad de 1.000 pesos dominicanos y una mensualidad de 500. Llama al 829-330-9335. Repito, 829-330-9335. Las prácticas el lunes, martes, jueves y viernes de 4 a 5:30 p.m. Únete a la máquina azul, Atlántico Fútbol Club. Llega el verano y quieres seguir practicando tu deporte favorito. Recuerda, tienes una cita. ¿Dónde? En la Escuela de Fútbol Campas Casio. Se inicia el Campafútbol de Verano 2019. Te esperamos del 24 de junio al 19 de julio. Prácticas en la pista sintética de la Salle de Santo Domingo. Llámanos al número 849-220-1295 y también al 809-769-70. 486. Recuerda, Escuela de Fútbol Campas Casio, donde los niños son felices.